today we will crown a champion. It's a championship inside, folk! That's a quad kill, and that's gonna be it! What a performance! Oh my goodness! They want the trophy and they've got it! This is what grand finals are about. This is why we love Counter-Strike. Bueno, gente, acá Jonathan Muñoz, o más conocido como Johnny Boy, jugador de CSGO, actualmente viviendo en España. Voy a pasar a mostrarles lo que es la herramienta de NVIDIA GeForce Experience. Acá tienen tres cosas para hacer, tres actividades. Una es repetición instantánea, grabar y hacer streaming. Todas estas están vinculadas con lo que es galería. Van a venir a la galería, van a poder verlas todas. Y luego, bueno, lo que es la configuración del micrófono, la configuración de la webcam y la configuración genérica a toda la herramienta. Bueno, y ahora vamos a ver lo que es repetición instantánea. Como le comentaba, está vinculado con grabar. ¿Qué es esto? ¿A qué le suena repetición instantánea? Resuena a lo que ustedes ya conocen como los clips de Twitch. Es decir, podemos activar la configuración. Cuando vamos a configuración, tenemos que configurar durante cuánto tiempo queremos que se guarde lo que estamos haciendo en la computadora. Yo puse un minuto 45 en una calidad alta, a 60 frames por segundo, y a una velocidad de 50 megabytes por segundo. La resolución y demás. Miren qué buena, es como les comentaba, ustedes quieren hacer un clip y dices, miren qué buena jugada, activar. Y dices, esto está activado, ahí no estás sacando ninguna jugada, sino que la tenés activado esta herramienta. La tenés activado, en mi caso yo lo tengo con Alt F10, venís y dices, qué bueno todo esto que dije, Alt F10. Lo quiero compartir con alguien para no repetir, bueno, venís a la galería, pones el último reciente. Y dices, esto está activado, ahí no estás sacando ninguna jugada, sino que la tenés activado esta herramienta. La tenés activado, en mi caso yo lo tengo. Como pueden ver, se pueden escuchar. Por ejemplo, ustedes después pueden tener jugadas durante de lo que estén jugando. En mi caso es el Counter, pero yo voy a todos los eventos y les voy a mostrar, por ejemplo, un spam. No, para que tengan una idea de las cosas que se pueden hacer. Vienen acá. Wait, ¿se acaban de dar cuenta de lo que dice? La duración total del clip dura 1.45, como les comentaba que yo tenía configurado. Pero ahora yo lo que estoy haciendo es adelantarlo y que la duración, o sea, que el inicio sea más avanzado. Que el total sea de 19 segundos. Con esto yo puedo decir, la jugada estuvo entre este tiempo y este tiempo, y hago un mini clip. Lo conecto con mis redes sociales, comparto y ya tengo un clip. ¿Se entiende? Es algo muy útil para todas estas cosas y la verdad que es totalmente recomendable para lo que es mostrar jugadas, para grabar su propio escritorio, cosas de archivo, explicarle algo a tu mamá, a tu hermana, a tu hermano, a tu novio. A quien ustedes le quieran explicar, genial. La verdad que se los recomiendo. Espero que les sirva y que les haya gustado. Ahora vamos a venir a desactivarlo. También acuérdense que acá a la izquierda tenemos el indicador de que está activo. Lo vamos a desactivar y esto fue todo. La ronda que gané, 1 versus 4. Bueno, ahora vamos a explicar la herramienta grabar. Está vinculada con repetición instantánea, pero vamos a arrancar con lo que es grabar. En grabar, pones iniciar o configuración. Cuando vas a configuración, acá dice duración de repetición instantánea. Esto es algo que después les voy a explicar. Pero mientras tanto, ¿qué es esto? Es grabar. ¿En qué calidad quieren grabarlo? En calidad acá, en velocidad de bits. ¿En qué resolución? Por ejemplo, acá. 1160, 1440, 1080, 60 FPS y ustedes graban. Por ejemplo, vamos a poner grabar. Esto se va a estar empezando a grabar. La grabación se ha iniciado. Ustedes arrancan, se ponen a hacer cosas. Por ejemplo, vamos a ver si cómo me fue en los últimos piquen del Major, Krakow, Atlanta, en fin. Cuando yo me canse, digo, bueno, grabar, vamos a pararlo, que también tengo un hotkey o un acceso rápido, que es Alt F9, y lo detenemos. Una vez detenido, ustedes van a galería, buscan el archivo, que igual ahora va a estar ubicado por últimos elementos, como pueden ver,
Pero buscan el archivo y van a poder escucharlo. Entonces va a estar empezando a grabar, la grabación se ha iniciado. Ustedes arrancan, se ponen a hacer cosas, por ejemplo. Vamos a ver si cómo me fue en los últimos pick-em del Major, Krakow, Atlanta, en fin. Cuando yo me canse digo, bueno, grabar, vamos a pararlo, que también tengo un hotspot. Bueno, como pueden ver, acá ya les adelanto un poco lo que es la galería. Pueden bajar el volumen, atrasar, es un reproductor de videos. También está vinculada con las redes sociales, que esto te permite publicarlo y hacer rápida publicidad o contenido en tus redes sociales. Está muy muy bueno y la verdad que es recomendable. Van a volver. Y con esto se puede decir que terminamos lo que es la herramienta grabar. Lo primero que vamos a arrancar es con la difusión live. ¿Qué es esto? Es streaming en vivo. ¿Qué significa? Es una plataforma para hacer streaming. Vamos a poner iniciar o configuración. Vamos a ir a configuración. Ustedes tienen que vincular su cuenta de Facebook, su cuenta de Twitch, su cuenta de YouTube. Una vez que la vincula van a poner la calidad en la cual quieren streamear. 720, 1080, 380, bueno, 480, lo que sea, 60 FPS, si quieren guardar el archivo que van a generar o no. Y bueno, una vez que ponen guardar, van a venir a iniciar y les va a aparecer si esto lo quieren hacer público, en el caso que sea Facebook y demás. Acá pueden cambiar la privacidad, ponen en vivo y arranca, le ponen un título y esto arranca. Para poder configurar lo que son el micrófono, el sonido y demás, ustedes vienen acá, distribución de HUD. Y acá tienen donde quieren ubicar la cámara. En este caso ustedes no la están viendo porque la estoy utilizando yo para hacer este video. Pero ustedes pueden poner, bueno, el tamaño donde la quieren ver. El indicador de estado, que significa si está en vivo o no está en vivo. El contador de FPS, que acá abajo a la izquierda lo pueden ver. La cantidad de espectadores que ustedes tienen. Los comentarios y demás. Con esto ustedes pueden configurar a Plachere cómo puede estar distribuido todo lo que es el HUD del stream. Hay mucho más que esto, espero que les sirva. We'll be right back.